Tiene la palabra el congresista Alfredo González, de No Agrupados, por un tiempo de 3 minutos. Señor presidente, señorita premier, primero felicitarla por la gran aprobación que ha tenido por el pueblo peruano su nombramiento, creo que engalana a la mujer peruana. Pero revisando un poco su primer mensaje, usted ha dicho que va a haber un crecimiento con empleo y sobre todo un combate a la pobreza, que es lo que todos tenemos, ¿no? Pero lo que no ha dicho, ¿cómo? Usted sabe que estamos en un porcentaje de crecimiento del 3 a 4%, lo cual usted sabe que para llegar a un crecimiento y salir de este statu quo de empleo y de pobreza hay que subir a 7-8%. Y usted sabe que el presupuesto nacional, casi el 40% se va para la deuda, es imposible. La única manera es en base a la inversión privada y extranjera. Y para eso necesita seguridad, que usted creo que se ha omitido, y sírvalo tomar como una recomendación de una persona que quiere su patria, ¿no? Primero, la seguridad jurídica. Hemos visto el escándalo que se ha armado en Canal 5. El escándalo que se ha armado, causado por el Poder Judicial, que ha llevado una apresurada quitada de licencia que consigo dejar sin trabajo a tantos peruanos. O sea, es importante que en ese momento se declare en emergencia el Poder Judicial, porque todo el lío que hemos visto en las pantallas de televisión es una vergüenza para el país y una vergüenza a nivel nacional e internacional. Habló de las concesiones. En las concesiones, yo creo de que las concesiones que ha hecho este gobierno también están mal hechas. Las dos concesiones, toda la red eléctrica y toda el gas de Camisea, un solo postor en cada uno. O sea, las concesiones últimas que ha hecho este gobierno, que usted tiene que corregir, han sido diseñadas para un postor, o sea, con nombre propio. Eso es evidencia, como el caso de Itza y el caso de Tevenza. El caso del terrorismo. El rebrote del terrorismo es evidente, el culpable es y lo ha dicho muy claramente el Ladincote, el señor Miyashiro, el decreto supremo 003 dictado por el ministro García Sayán. Y para aprobar, ahorita el ministro se nos va a dejar, acá hay un informe completo, el daño que ha hecho el señor Diego García Sayán al país, donde están todos los indultos, donde dice que el 68% de los indultos en el plazo de 8 meses lo ha hecho este señor. Y ha puesto a los gatos de despenseros, los abogados de IEDL y Fedepaz, Churliza y Gamarra y Bazán han participado, que sus clientes sean indultados. Esto se lo voy a dejar después para no perder mi tiempo cruzando el hemiciclo. Y tengo que pedir un minutito más. Lo más grave, señor presidente, es que un miembro de su gobierno, el canciller Alambarre, cual respeto y admiro porque siempre contesta los pedidos rápido, lo ha condecorado el señor García Sayán, cuando ahora lo está criticando su propio gobierno de echarle la culpa que son ustedes los que han hecho el rebrote del terrorismo. No ha hablado usted de una cosa importantísima, la Comisión de la Verdad. El Dincote dice que es la tribuna del terrorismo. Dincote dice que están buscando la amnistía y ellos no se dan cuenta y los dejan caminar. Un minuto y medio. Tiene el minuto para concluir. Es importante esos millones que se gasta en la Comisión de la Verdad. ¿Por qué no se le pagan a las viudas y a los huérfanos causados por el terrorismo? 7-8 millones de dólares. No ha hablado nada de la Comisión de la Verdad. Es importante, señorita, la gobernabilidad. Es imposible buscar gobernabilidad cuando hay dos procuradores que son los antigobernabilidad, como es el procurador Gamarra. Usted ha dicho esos valerosos infantes de marina, comandos. ¿Usted se imagina que cuando están disparando no se están imaginando en Chavín de Huántar que después van a tener que contratar abogados para que lo defienda de estos gamarritas? O el señor Quintanilla, este incidente que usted ha visto en la mañana, acá están las 5 resoluciones nombradas en 3 meses por el señor Olivera. El señor Quintanilla es un abogado del gobierno. No tiene por qué acusar al señor García o al señor González de cosas que todavía no están ni siquiera procesadas, ni siquiera esperado la reserva del proceso. Acá están las resoluciones nombradas en enero, en febrero, en marzo y en abril, cuando el señor Olivera era ministro de Justicia, nombrado el señor, es el agente de la antigobernabilidad. Por favor, puede concluir. Y hoy día le puedo dar una interrupción, le ordena al ministro de Justicia que cese este par de procuradores, dando un signo de gobernabilidad y evitar estos sucesos de ahora
antes que se vaya el 28 de abril. Señorita ministra, nosotros los peruanos bien nacidos queremos que usted tenga una excelente gestión, pero para eso hay que olvidarnos del revanchismo sin impunidad, de olvidarnos de desenterrar huesos y pensar en el Perú. Mi más grande suerte, Beatriz, un beso, gracias. A usted las gracias, primera ministra, por esa importante precisión. Continuando el debate, tiene la